Estamos de regreso y queremos saludar al señor ingeniero César Díaz, secretario de seguridad del Distrito Metropolitano, para consultarle las nuevas medidas del COE para Quito y en general cómo el municipio de Quito y su secretaría se preparan para este feriado. Aunque todos, eh, señor ingeniero Díaz, bienvenido, buenos días, aunque todos coinciden. en que lo mejor que podemos hacer es encontrar actividades en la casa y no salir eh, de ahí buenos días, bienvenido buenos días Francisco eh, muchísimas gracias por la oportunidad en este momento de poder eh, compartir con la planificación que se tiene prevista eh, con motivo de este periodo de Semana Santa en el Distrito Metropolitano de Quito, aproximadamente tres mil ochocientos efectivos, eh, servidores municipales, vamos a estar eh, realizando eh, acciones eh, de carácter preventivo en lo que tiene que ver eh, eh, en la importancia de, de contener el crecimiento y el comportamiento de la, de la curva de crecimiento de contagios en Quito. Para esto hemos centrado nuestras actividades y nuestras acciones en lo que tiene que ver con eh, las iglesias que tanto en las parroquias rurales como en las parroquias urbanas suman un número de 247 templos, 247, 247. iglesias. Eh, sí, esas 247 siete tienen una autorización para, perdón, que se diga así, pero un aforo de máximo un 30%. Entonces, aquello de que no habrá ni procesiones ni nada, sino alguna ritualidad dentro de la iglesia, eso es así, ingeniero. Sí, y nosotros uh -huh. eh, en una eh, coordinación que tuvimos el día de antes de ayer y ayer con el señor arzobispo eh, de Quito. Llegamos a estos acuerdos de que las iglesias van a tener una capacidad de un aforo del 30% y que no se permitirá que ciudadanos feligreses estén fuera de, o estén en los exteriores de las iglesias. Esto obligará a que nosotros, inclusive, lleguemos a la clausura de, de estos templos, de estas iglesias, si no se cumplen estas medidas. Tenemos que siempre tener en contexto lo que sanitariamente estamos viviendo en el distrito metropolitano de Quito, llegando ya nosotros a, a un aproximado de 105 mil contagios. Esto nos preocupa muchísimo porque ya el propio eh, sistema de la unidad de cuidados intensivos ya está en cuidados intensivos. No tenemos nosotros ningún tipo de posibilidad eh, en este momento. Más allá de las 72 personas que están en espera, de seguir recibiendo más, eh, más ciudadanos eh, solicitando este, este servicio para uh -huh. salvar su vida. su vida. César, y entonces eh, en estos diálogos con el arzobispo de Quito, en, en general con la Iglesia Católica, que es la que mantiene esta semana de la, la ritualidad, eh, ¿ustedes no le hicieron una recomendación? de en lugar de tener un aforo del 30%, de suspender los actos y todos hacerlos a lo mejor con lo más cercano para que sea transmitido ahora como se está haciendo por internet, por todas la, las plataformas informáticas. Incluso sabemos que ya, por ejemplo, el helicóptero no volará para hacer una especie de peregrinación eh, por Quito. De esas cosas hablaron con el arzobispo César. Hablamos, eh, le e informamos de todo lo que está aconteciendo, le, le pusimos en antecedente lo del Domingo de Ramos que pasó en uh -huh. el Quinche, La... donde fuimos sobrepasados, las unidades que conformamos el eje de control y seguridad, fuimos sobrepasados por los ciudadanos que totalmente perdieron cualquier tipo de responsabilidad y medida de bioseguridad. Y también fue eh, un tema que desde el propio clero en la iglesia del Quinche se convocó en el campo mariano. Es uh -huh. decir, la parte se posterior. promovió a que en la parte posterior, donde eh, en un aforo normal hay, eh, en condiciones normales para dos mil personas. Pero... Y aquí, en, 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 en plena pandemia, en plena pa emergencia, no se respetó ese aforo y la ciudadanía, como vio un campo despejado, entró, forzó las puertas y fuimos sobrepasados. Pero y realmente, ¿Eso fue una convocatoria inicia... de la propia iglesia, César? ¿Fue una convocatoria del..? del Esto... ¿sí? ¿Usted creería que sí, sí, que, sí, sí. que no hubo sea, control eh... de eso? Mm. Sí, no, que... no, se nos fue de las manos e inclusive ya se venía anticipando y se venía coordinando este tipo de cosas. Por eso nuestra preocupación en este momento, por ser la semana mayor de la Iglesia Católica, en donde eh, se prevé que estos rituales eh, aglomeren a ciudadanos, nos preocupa muchísimo. Y más aún cuando se cuenta con 247 iglesias en las eh, parroquias eh, urbanas y rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Conminamos al clero eh, de Quito a que todas estas actividades se realicen de forma virtual, pero eh, también nos habían pedido que eh, es la propia ciudadanía la que forza a, a que se, estos rituales se hagan de manera presencial. presencial. Eh, que, que corran invitaciones, que tengan alguna cosa, alguna forma habrá. Pero claro, lo que usted nos dice, César, es que si son 247 puntos... Ninguno está autorizado a hacer una procesión, por ejemplo. Ninguno de esos está autorizado. Eh, ¿Qué otras cosas van a poder hacer entonces? Un aforo de máximo del 30%. Eh, ¿Qué otras cosas pueden hacer para la ritualidad presencial, César? Eh, todas sus Eucaristías se les ha pedido también que se hagan en turnos rotativos y con mucha más eh, capacidad de, de, de actividades religiosas como misas, que no se concentren uh -huh. solo en una misa, sino le anuncian a la ciudadanía y como va a ser esto una celebración parroquial, se haga a lo largo del día, pero prohibido totalmente eh, en la, las procesiones y los crucis Bien, entonces esa sería una buena parte que puede ayudar el clero a organizar de mejor manera y a permitir que los 3.800 efectivos que van a tener la, la Secretaría de Seguridad, en general el municipio, puedan tener mayor movilidad. Eh, ¿Tiene previsto usted un plan para el, la movilidad, en cambio, ya de, de vehículos, de transporte? ¿Cómo va a estar el fin de semana, César? Recordemos que las medidas eh, que se adoptaron en el último COE Metropolitano fue extender la restricción eh, de movilidad eh, en, en el tránsito. Se venía haciendo con los cuatro últimos dígitos de 8 eh, de la mañana a las 20 horas. Ahora eh, se extendieron con los mismos últimos cuatro dígitos, pero de las 8 de la mañana hasta las 22 horas. Y por este feriado eh, y, y por excepcionalidad, desde el 31 de marzo hasta uh -huh. el 9 de abril, se suspende la libre movilidad de los vehículos a partir de las 10 horas hasta las 6 de la mañana con las respectivas excepcionalidades a través de los salvoconductos. Y entonces, sí, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, prohibida la circulación. Eh, también, entonces, esto limita los horarios de atención de determinados sitios de comercio, de expendio de alimentos, licor cerrado sí, tampoco, ¿no? Sí, se va, se va limitando eh, en que ya eh, es la, eh, los centros comerciales sí. o aquellos eh, centros de negocio, restaurantes, eh, se alarguen ya en, en, en su tiempo. Recordemos que las condiciones estarían dadas en el país y yo soy de, de, y, y de la idea de que tengamos estos confinamientos focalizados. En Chile yeah. se fue de las manos, en Brasil se ha ido de las manos. Nosotros tenemos que endurecer más, eh, Francisco, porque eh, de lo que está desde el lado de la autoridad es preocuparnos por lo que está pasando. La vida y la salud de las personas es lo más importante. Igualmente el trabajo y estamos conscientes de eso. Pero si no existe esa corresponsabilidad, Francisco, aquí lo que estamos haciendo es que todo el mundo, todos los dirigentes convocan a una procesión, hablando coloquialmente dentro de la Semana Santa. Todo el mundo está convocando a una procesión, pero nadie quiere cargar el muerto, nadie se hace responsable del muerto. Y siempre está la autoridad de que no hace nada, que la autoridad no tiene planes, la autoridad está desorganizada y vemos que esto está pasando en esto que estoy parafraseando, está pasando, convocamos y nadie se hace responsable de esto, Francisco. Claro, y ahí hay que, hay que tener, como usted dice, también la responsabilidad ciudadana, los individuos tenemos que, debemos tener una actitud frente a esto. Usted dice entonces, tenemos uh, previsto esta reglamentación de movilidad, una suspensión total uh, hasta el 9. Eh, el, la circulación desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, de acuerdo a los dígitos, ¿no es cierto? Eh, ¿Y cómo va a pasar? Eh, ¿Se coordina con los cantones que están vecinos, incluso con otras provincias, pero sobre todo de usted el cantón Rumiñahui? Eh, es, están casi integrados co, con Quito, ¿no? Es el gran Quito, diríamos así. Sí, eh, eh, de acuerdo a las disposiciones del COE Nacional, quienes a través del Ministerio de Obras Públicas eh, tienen el control de las vías interprovinciales, eh, ya se ha dictaminado que eh, también hay una, una suspensión y una restricción eh, referente a, 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 la, a la circulación y a la movilidad. Nosotros estamos eh, empatados con, con esta planificación y también pues... Eh, se ha tomado eh, de manera estadística y también eh, de acuerdo a la realidad eh, de Quito esta restricción vehicular. Y, y, y recordemos también, Francisco, que dentro de las medidas que se adoptaron, se prohíbe también el consumo de bebidas alcohólicas en los bienes de uso y dominio público. Public. Las personas que infrinjan este, este, esta disposición serán sancionadas. Eh, es, una, es una disposición de, de la última resolución que nosotros eh, adoptamos en el COE, el COE Metropolitano, eh, en donde estas personas que incumplan serán sancionadas con 200 eh, dólares, la mitad eh, de un salario básico unificado y por reincidencia eh, 400 dólares. Esta también ha sido una implementación porque nos estamos dando cuenta, Francisco, cuando usted eh, hace una correlación eh, y compara datos de contagio versus eh, infraestructura sanitaria y versus la causa que también se, se está produciendo uno de los incidentes que son eh, los que eh, mantienen un caldo de cultivo para eh, este eh, la, eh, los contagios son el consumo de alcohol ¿por qué le digo esto Francisco? Uh -huh. porque el 62% de los cinco de los 105 mil contagios Pertenecen al grupo etario que está de entre los 20 a los 49 años. Este es el grupo con mayor incidencia de contagio en Quito. Entonces, y si decimos de 20 a 49 años, es que cuando nosotros hacemos los operativos en las fiestas clandestinas, no encontramos a ciudadanos de la tercera edad. En las fiestas clandestinas no encontramos a otro grupo etario que no sea el de 20 a 49 años. Y ahí nos preocupa porque en estos grupos no solo que se encuentran que están sin mascarilla, sino que estos grupos hacen de esto, una, de la clandestinidad, una irresponsabilidad para consumir licor. Y ese licor hace que perdamos la racionalidad. Y cuando perdemos la racionalidad, nos ponemos... Eh, eh, al riesgo eh, inminente de, de, de ser contagiados y reproducir estos contagios, porque los contagios son transportados y Ay, quienes bien. les transportan somos las personas. Claro, y ahí han tenido también dificultades por la agresividad que conlleva también en algunos eh, que usan, eh, digamos, licor y esto, ha habido problemas con la autoridad. ¿Se ha logrado controlar de alguna manera estas eh, promociones de, de fiestas ilegales de estos sitios que como hacen a lo mejor en casas privadas, ustedes se encuentran como autoridad con la dificultad de intervenir en eso? Eh, ¿Cómo ha avanzado este control? ¿Se logra o también estamos desbordados, César? Nosotros eh, lamentablemente no tenemos eh, eh, dentro de política pública un marco legal que nos permita actuar con mayor firmeza contra los organizadores eh, y los dueños de los bienes para poder actuar eh, de una manera ejemplarizadora dentro de este contexto de, de pandemia sanitaria. Eh, y siempre vamos a depender eh, de la orden de un juez para intervenir cierto tipo de fiestas que están prohibidas y que se las considera clandestinas. Es por eso que también se realiza este tipo de abuso o la falta eh, de esta legislación y la frustración que tenemos nosotros como entidades eh, de seguridad y control de no poder hacer absolutamente nada cuando se tratan de bienes privados más allá del exhorto. Y eso también es, eh, eh, co complica la situación porque en, 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 las, en los domicilios y, en, y en, eh, en establecimientos que tienen estas licencias únicas de actividad económica para realizar este, este tipo de eventos en condiciones normales, lo hacen en la clandestinidad y nos limita muchísimo la legislación de poder controlar. Usted diría, eh, podría informarnos César, que por ejemplo los mercados van a estar abiertos el fin de semana, tienen un horario específico en Guayaquil por ejemplo, hasta las 4 de la tarde, incluso el, el trabajo, eh, pero eh, los mercados en Quito y las plazas van a estar abiertas eh, y además puede usted invitar entonces a que visiten durante todo el día, que no sea en horas donde hay aglomeración, que diversifiquemos un poco también la visita y las actividades, César. Los 56 mercados, ferias y plataformas que dispone el Distrito Metropolitano de Quito van a estar atendiendo en eh, sus horarios habituales. No existe ningún tipo de limitación, no existe restricción. Más allá, el control que haremos nosotros a que, a, a que en estas infraestructuras de comercio se sigan manteniendo las medidas de bioseguridad, que es lo que eh, desde la autoridad podemos eh, garantizar a los ciudadanos. Y desde Quito Turismo se han realizado eh, algunos eventos, eh, todos con, o casi todos en un 80-90%, tienen la característica de ser virtuales y muy pocos eh, presenciales. Y los presenciales se han tratado de distribuir en todo el territorio a fin de evitar aglomeraciones puntuales en ciertos sitios, eh, como por ejemplo el centro histórico. Se ha tratado uh -huh. de llevar eh, este, esta alegoría, esta celebración y este ritual a, a otros sectores de la ciudad a fin de evitar las aglomeraciones en lo que te, en lo que respecta a los 14 parques metropolitanos igualmente eh, no se ha tomado una decisión pese a que yo personalmente soy de la idea de cerrar eh, lo, lo, los, los parques. parques ¿por qué Francisco por una razón por una razón eh, eh, ya eh, la, la, los ciudadanos nos hemos relajado tanto que ya no, ni siquiera estamos pendientes de que venga la, alguna institución de control a ver que clandestinamente estamos realizando actividades deportivas de contacto, las cuales están prohibidas, sino que ya ahora por las redes sociales hasta se, publica, se, invitan, hasta ¿sí? se, publican, y se publican e invitan a realizar campeonatos, campeonatos, torneos. ¿Eh? Entonces, ¿a dónde queremos ir? Seamos sinceros, o sea. Eh, y, y son precisamente estos ciudadanos que ventajosamente son en un número menor los que después están reclamando que no hay una capacidad operativa eficiente dentro de una infraestructura sanitaria para atender estos casos y la irresponsabilidad está y radica en los funcionarios, en las instituciones que no eh, eh, tienen eh, o, o no tienen planificado ni programado absolutamente nada de una manera programática. ¿Pero ya, los parques Francisco. permanecen abiertos? Los parques sí permanecen los abiertos. Parques, los parques permanecen abiertos y siempre, siempre seguir convocando uh -huh. a la ciudadanía a esta corresponsabilidad. A un año y, y unas yeah. semanas y unos meses más de haber iniciado esta pandemia a nivel mundial, ya no podemos estar diciendo que apelamos a la conciencia ciudadana, a la conciencia comunitaria, que las medidas de prevención, eso ya tiene que ser el pan de cada día de cada uno de nosotros, porque es, en este es una momento, forma de vida este momento, ¿no? Entonces, es eh, una forma de vida. Eh, eh, ¿Podría decirnos cuáles son los sectores de este rato más, como casi podríamos denominar, de focos de propagación? ¿Hay sectores mucho más rojos en Quito que otros? ¿Tiene usted un mapeo de eso incluso para pedir a la ciudadanía que en esos sectores se movilice menos y que intentemos no ir a esos sectores, por lo menos en este feriado? Nosotros, dentro eh, de la información que disponemos eh, del Observatorio Metropolitano, que estamos permanentemente haciendo un levantamiento eh, eh, de, de los mapas de calor eh, y alimentados de la información de la Secretaría de Seguridad Metropolitana, del COE Provincial y de, del Ministerio de Salud Pública, se ha determinado eh, que con un corte al 28 de marzo del 2021... Nosotros tenemos las cuatro principales parroquias que son Chillogallo, Iñaquito, Calderón y Cotocollao, dentro de las más infectadas en el distrito metropolitano de Quito, siendo Chillogallo la de mayor infección con 8.737, setecientos eh, Le sigue Iñaquito con siete mil contagios, Calderón con seis mil y cinco Cotocollao con seis mil Esas son las parroquias que eh, eh, tienen el mayor número de contagios en este momento, repito, con un corte al 28 de marzo del 2021. 28, y claro, y entonces ahí es donde hay que intentar no participar en, en cosas que tengan aglomeración, intentar evitar movilidad ahí, bueno, está a lo largo, ¿no? De Quito, está a lo largo de Quito. Eh, las recomendaciones que usted nos hace, no solo para el comportamiento, sino que la Secretaría de Seguridad, eh, si puede pasar algo, no sé, otras lluvias, otras cosas que pueden pasar en la ciudad, ¿han habilitado algún sistema de comunicación para acudir a ustedes, para que solicitarles eh, asistan a problemas de seguridad, César? Nosotros, Francisco, como Secretaría de Seguridad, estamos desplegando eh, operativos en las nueve administraciones zonales, y esto ya de una manera eh, normal. Permanente. Son tres son... operativos en las Bien. nueve administraciones permanentes. Permanentes, es decir, tenemos 27 operativos fijos que eh, activados eh, con las jefaturas de seguridad en cada una de las nueve administraciones zonales. La semana pasada eh, hicimos público a través de la Secretaría de Seguridad el plan anual eh, eh, de intervención y, re y, y respuesta a los, eh, a los incidentes de cl eh, climáticos. Aquí eh, ya hemos, eh, desde la semana pasada hasta este momento tenemos casi 120 eh, reportes de incidentes por deslizamiento y movimientos de masa. Uh -huh. Recordemos que en Quito tenemos un aproximado estadísticamente eh, y geográficamente de 72 sitios propensos a movimientos de masa y 72 eh, sectores geográficos que son propensos a inundaciones. Esto también está dentro de nuestro, de nuestro accionar a través de, la Secret a través de la Dirección Metropolitana de Riesgos. La semana pasada continuamos nosotros de las 133 estructuras de, de almacenamiento de agua que bajan de las quebradas. Hemos dado ya mantenimiento a 40 de ellas. ¿Por qué? Porque están en zonas pobladas y esto es permanentemente un peligro con las precipitaciones. Todo esta, este hilo conductor eh, en cuanto a la alerta. Y también a la respuesta que tienen que tener las entidades del municipio están canalizadas con el EQ911. Por eso solicitamos a la ciudadanía ante cualquier tipo de incidente excepcional eh, llamar y comunicarse al EQ911, que nosotros eh, tenemos a nuestro personal en la plataforma y eh, atendemos las, eh, los incidentes eh, de una manera eh, o, o tratamos de dar una, una respuesta inmediata. Muchísimas gracias, César, por compartir esta información. Éxitos en este feriado y, claro, también lo que usted nos ha dicho, eh, que la ciudadanía se comprometa a hacer el rol de ciudadanos que nos corresponde también. Gracias, ingeniero Díaz. Muchísimas gracias, Francisco. A usted siempre seré el agradecido por permitirme dirigir a la ciudadanía y no nos olvidemos que la diferencia que marca entre la vida y la muerte es una, un, un pequeño artefacto que es la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento. Muchísimas gracias y que Muchas tengan gracias. un buen día y un buen feriado. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor ingeniero César Díaz, secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Ya volvemos. De Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Burray, el de Barcelona. Ah, el mismo. A ver qué tiene aquí. Se lleva manzanas. De una. Naranjas. De una. Mandarina. Ah, ¿Quién? Estas es Burray. <laughs> de una. ¿Paga con de una? De una.